PEGI 18. Let's get it on. Hey, freak this. Out of my way. ¿Qué pasa, nenazas? Vamos a ver la colección Street Fighter de Altaya, ya en número 53, con Necro como protagonista. Necro es un personaje muy curioso y, bueno, sus poderes y sus características vienen dados de la mano del Y-Project, un proyecto del cual vienen también 12 e 11. Y, bueno, originalmente Necro es un muchacho ruso que se llama Ilya y que, bueno, digamos que vendió su cuerpo porque fue engañado por los Illuminati, prometiéndole riquezas y un poder inimaginable. Él solo quería buscarse la vida al caer el muro de Berlín y caer lo que es la antigua URSS. Originalmente, como digo, se implantaron en su cerebro un ordenador que le daba unas capacidades de combate sobrehumanas y sus brazos, que podían alargarse de maneras loquísimas, muy al estilo de Dalsim, y puede variar en altura y peso. Al alargar esos brazos, como digo, incluso cuando lo electrocutan a él, podemos ver cómo esos brazos están como segmentados. Pero realmente Ilya no era una persona malvada, simplemente tiene los sueños típicos de la gente que acaba de salir del capitalismo y ha abrazado el comunismo. Tenía sueños, pues, que simplemente tener relojes caros, coches caros y poder comer hamburguesas en el McDonald's. Sus golpes cuerpo a cuerpo muy llamativos, con una animación increíble, dan como resultado un luchador que quizá puede tardar en dominar, pero que es muy, muy, muy espectacular. El póster, al menos en este caso, sí está muy chulo y han cogido el arte más o menos original, siendo dibujado y dejando honor de movidas raras. Y la verdad es que este póster está muy, muy, muy bien. A mí es un póster que me gusta, aunque ya sabéis que yo los pósters realmente nunca los llego a utilizar, nunca los llego a colgar y los dejo siempre dentro del fascículo. Seguimos con los cómics a la hora de contar la historia de Street Fighter y seguimos con Udon, en este caso con Akuma, la historia de nuestro querido Gouki y todo lo que lleva a su génesis, por qué es así y qué es lo que lo mueve. En cualquier caso, como digo, Udon sacó muchos más números con más personajes y con más historias que os animo a que visitéis, en cualquier caso, y espero que podáis encontrar. Sengoku Basara, que aquí en España se conoció con otro título, es una franquicia que ha dado, sobre todo, musous, pero que ha tenido incluso juegos de lucha de un aspecto brutal, un aspecto maravilloso. En cualquier caso, como digo, aquí se conoció la entrega de PlayStation 2, la única que llegó hasta donde sé, como Devil Kings, un juego que personalmente me encanta, tanto en su estética como en su música y su jugabilidad, que es jodidamente loca. Como veis, aquí llegó, como digo, esta, hasta donde sé, la única entrega totalmente localizada y, como digo, que llegó al mercado occidental. En cualquier caso, quizá la entrega más espectacular, ¿no? más soñada por los usuarios, era el juego de lucha. Es un fenómeno total en Estados Unidos y, como digo, el X, ¿vale?, es un juego de lucha increíble en 2D que puede competir con juegos del estilo como Hokuto no Ken o, bueno, el rollo de Guilty Gear, ¿no?, para que me entendáis, pero con una personalidad arrolladora y con unos diseños increíbles. La figura, muy, muy, muy buena. Personalmente veo, aunque hay cositas que pueden llamar un poquito la atención para mal, pero la verdad es que me parece muy buena. Ahora comentaré un par de cositas que me han gustado menos, pero creo que tiene una cara muy correcta, un cuerpo muy correcto, teniendo en cuenta la fisionomía de Ilya. Y todo, la verdad es que muy bien. Y recordad que Ilya en el juego iba acompañado de Effie, su novia, que incluso la acompañaba en algunas poses de victoria y derrota. Estos tatuajes, la verdad que están muy bien, pero como digo, estas juntas en los hombros y tal, la verdad es que me han dejado un poquito descolocado.
pero en cualquier caso, como digo, sí puede estar en mi top 10 de las figuras por ahora de la serie. Creo realmente que es una muy buena figura, salvo el pequeño detalle que si tenemos en cuenta la altura, que aunque es variable, la canónica es esta. Fijaros, Necro es más bajo que Alex. Y él les recuerda que las piernas las tenía igual de largas que los brazos, pero recordad que aquí tiene Necro tiene las piernas dobladas y es igual de alto que Alex. Y aunque, como digo, es variable en peso y altura, pues es una cosa que es bastante curiosa. Y recuerda que tiene las piernas dobladas. Eso es una cosa que me ha dejado bastante, bastante, no sé, picueto. Pero bueno, en cualquier caso es un detalle nimio, como digo, una figura que estaría en mi top de las figuras de mi top 10 de las figuras de la colección y que espero que os haya molado. El fascículo está muy bien, contando su historia, detalles, aventuras, motivaciones y su estilo de lucha tan tan personal. Un personaje que me encanta y que tiene una animación, una ilustración de derrota maravillosa que es enternecedora a partes iguales. Y como digo, un personaje que fijaros qué animaciones, que siempre decimos como ejemplo de animación es la de Elena, que sí que son espectaculares, pero realmente las animaciones de Necro son una locura. Y como digo, fijaros, esos movimientos especiales que mezclan a Blanca, ¿no?, con esa electricidad y a Dalsin con poder mover los brazos. Sin más, un luchador muy carismático que nos ha vuelto a ver después de los Street Fighter 3 y que anima a jugar y a dominar esta cantidad de movimientos tan especiales. Así que chicos, recordad como siempre, activar la campanita, suscribiros, comentar y compartir. Y nos vemos en la siguiente entrega, que si no recuerdo mal sería Q, el investigador de la gabardina que todo el mundo cree que está en el barco del escenario de Ken de Street Fighter 2 de World Warrior. Chavales, muchísimas gracias, cuidaros como siempre y nos vemos en la siguiente entrega. Un saludo.
await your return.